Gracias, padre, por haberme comprendido. Buenas noches. Buenas noches. Aquí traes el café. Ah, gracias, querida. Pero, ¿por qué no esperaste que volviera don Eduardo? No, es que como fui a llevar a la casa de la señora Gladys a la señora Gladys, entonces a lo mejor... Ay. Ah, así viene. De vuelta. Señor, ¿no quiere un cafecito? Ah, no, acabo de tomar uno. Claro, seguramente lo tomó en la casa de la señora Gladys. ¿Qué pasa? ¿Es un reproche? No, es que cuando usted toma un café que no es el mío... Sí. Bueno, me pongo muy celosa. Ah, bueno. ¿Puedes irte? Sí, señor, permiso. ¿Celeste? Sí, señor. Esta noche tenemos conferencia. Sí, señor, permiso. Ajá, otra vez conferencia. Sí, pero esta la pido yo. ¿Algún motivo especial? Y tan especial, padre. Hoy Celeste salió de casa en forma misteriosa. Usted estaba presente, como si fuera a encontrarse con alguien. Y quiero averiguar. Celeste y sus citas misteriosas. Claro que antes he averiguado otra cosa. ¿Otra cosa? Sí, que Gladys ha cambiado mucho. Está muy cariñosa con las chicas. Sí, sí, lo observé. ¿Y qué le pareció? Bueno, demasiado atenta con Liliana, con Celeste, con Irma. ¿Demasiado? Quise decir, mucho. Eso. Mucho. Claro. Usted la recuerda desdeñosa, altanera. Sí. Cambió, ¿verdad? Sí, por supuesto, ha cambiado. La cena de esta noche, padre, usted lo sabe, equivalía a un pequeño experimento. ¿Y piensa usted que ese experimento tuvo un resultado positivo? Bueno, alguna vez me alejé de Gladys porque ella no se interesaba en la familia. ¿Y ahora? Ahora, padre, uno podría casarse con una mujer así. Qué bien. Hola, mamá. Hola. ¿Hace mucho que llegaste? Recién. Acabo de cambiarme. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Y la comida? Bueno, en casa de Eduardo siempre se come bien. No, mamá, digo si el clima fue cordial. Bueno, por mi parte, cordialísimo. Le llevé un paquete de caramelos a Liliana y otro a Celeste. Ajá. ¿Y pudiste conquistarlas? Bueno, a Celeste con mayor facilidad que Liliana. Celeste es más sensible, más comprensiva. En cambio, la otra... ¿La otra? Ah, la otra. Apenas se quiso saludarme. Claro que el padre la obligó. Pero mientras cenábamos, no abrió la boca y nunca me miró a los ojos. Sí. Es una mocosa realmente insoportable. Sí, es insoportable. Pero la soporté. Querida de aquí, querida de allá. Eduardo quedó encantado. Mamá, Eduardo es un hombre inteligente. ¿Mm? ¿No se habrá dado cuenta en algún momento que fingías? Pero es que todavía no sé si fingía o no. No me está la pecha en mi papel que... No sé si fingía o no. A veces resulta tan agradable tratar bien a la gente. Cuánta especulación, mamá. Diplomacia, querida. Diplomacia. Sí, padre. Uno podría casarse con una mujer así. Qué bien. Oh, qué bien. No parece usted muy convencido, padre. Irma, por favor, dígale a Celeste que apenas se vaya el padre, hablaré con ella. Sí, señor. Yo me voy enseguida. Se ha hecho tardísimo. No, padre, por favor, no vaya a suponer que lo he hecho. No, de ninguna manera. Recuerde usted que me levanto a las 6, sí, así que... Eso siempre que Celeste no lo llame por teléfono a la 1 de la mañana. Ay, por favor, no me lo pronostique. Padre, le decía recién que no parece usted muy convencido. ¿Convencido de qué? De que pueda casarme con Gladys. Eduardo, cada uno debe casarse con la mujer que quiere. Entonces, si usted la quiere, no tiene importancia lo que yo opine al respecto. Papá, voy a acostarme. Sí, pero no te duermas todavía. Antes quiero hablar contigo. Sí, papá. Hasta mañana, padre. Hasta mañana, querida. Dígame, padre, ¿no cree usted que Gladys ha cambiado mucho? Sí, por supuesto. Le trajo regalos a las chicas, se mostró simpática, afectuosa. No creo que lo haya hecho para especular. No, ¿por qué querría hacerlo? Claro, por eso mismo. Hasta mañana. Hasta mañana, padre. Gracias.
¿Señor? ¿Usted quería verme? Ah, sí, sí, claro, nuestra conferencia. Pero antes tengo una conferencia con Liliana. Así que te pones la ropa de dormir y vienes a verme. Muy bien, son muy ricos. ¿Ricos? ¿Qué cosa? Sí, los caramelos que me trajo la señora Gladys. Ah, claro, claro. Después le traigo para que usted los pruebe. Bueno, bueno. Permiso, ¿eh? Liliana, me defraudaste. ¿Pero por qué, papá? Te pedí que frente a Gladys te comportaras con buena educación. Y apenas le dirigiste la palabra. Bueno, a veces uno no tiene ganas de hablar. No te entiendo. No te entiendo. Gladys se mostró amable y cariñosa contigo. Hasta te trajo un regalo. Ah, sí. ¿Caramelos? Sí, sí. Por allí andan. Pero es que ella no fue cariñosa contigo esta noche. ¿Yo le pedí que fuera cariñosa? ¿Le pedí que lo fuera, papá? No, no. No, no se lo pediste. Fue cariñosa espontáneamente, porque así lo siente. Por favor. No la sientas como enemiga tuya. Si alguna vez Gladys no fue como queríamos... Bueno, ahora ha cambiado. Ahora ha aprendido a quererte. Yo nunca voy a aprender a quererla a ella, papá. ¿Pero por qué? Porque ella no es mamá. Pero querida, querida, ¿quién habla de tu madre? Yo, papá, yo. Hija, ¿por qué me haces daño? Tú me lo haces a mí, papá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre me ha conmovido el llanto de un hijo. Pero este llanto tuyo de ahora, no. Yo te comprendo, Liliana. ¿Por qué no tratas de comprenderme tú a mí? Pero te encaprichas. Y eso me mortifica. Gladys y yo estamos más unidos que antes. Si ella se mostrara esquiva contigo, yo reaccionaría de otra manera. Pero no, ella te tiene en la palma de la mano. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que quien se equivoca, eres tú. Reflexiona, hija. La reflexión te ayudará a comprender. ¿Me lo prometes? Sí, papá. Bueno, bueno. Así me gusta. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo fui testigo de cuanto ocurrió en la mesa. Tu padre tiene razón. La señora Gracias estuvo muy cariñosa contigo. Claro. Él cree que todas las personas son sinceras porque, como él es tan sincero. Es una pena que tu padre no comprenda que su generosidad lo lleva siempre a la equivocación. Descansa, ¿eh?
señora Gladys, qué mujer tan especial es. Buenas noches, querida. Es que yo no le conté todo, porque además yo toda no la conozco. Le conté un poquitito. Un poquitito. Y además pasan dos cosas. Primero es que yo te quiero mucho, Laura, y necesito ayudarte. Y después que yo soy un poco indiscreta. Sí, un poquito bastante. Sí, la verdad que sí. Además ya te expliqué que he encontrado la forma de ayudarte. ¿Y cuál es esa forma? Averiguar si Eduardo está o no está libre. ¿Qué vas a averiguarlo? Pero... Claro. ¿Pero cómo lo vas a averiguar? Ah, una tiene sus recursos. Y tú envuelta en él. Ay, Ángel, ¿tú crees que yo alguna vez la voy a encontrar a mamá? Lo creo. ¿Cuándo? No lo sé. Ángel, ¿cuándo la voy a encontrar a mamá? Necesitas, ¿verdad? Sí, Ángel. Don Eduardo quiere tener una conferencia conmigo y a mí esa conferencia me da mucho miedo. Sí, por eso dije que me necesitas. Ángel, yo tenía que encontrarme con Laura y le dije a don Eduardo que iba a ir a la tintorería y no me creyó. ¿Cómo iba a creerte si siempre le dices que vas a la tintorería? ¿Hice mal en mentirle? Mi amor, la mentira es un paso en falso. Y quien da un paso en falso, cae. Y el que cae se levanta. Ay, Ángel, don Eduardo quiso saber si yo me había ido a encontrarme con Laura. Sí, lo sé. Siempre oigo lo que te preguntan. Sí. Y ahora quiere martirizarme para que yo le diga dónde fui.
Ay, Celeste, don Eduardo no martiriza a nadie, simplemente interroga. Sí, pero algunas veces pone una cara que a una la asusta. Ángel, yo no le dije a nadie que yo me iba a encontrar con Laura, porque Laura no quería. Me lo dijo en la carta. Ella tenía miedo que nos siguieran y que la encontrasen, la descubrieran. Eso no pasó. ¿Qué te parece si yo le cuento toda la verdad, don Eduardo? Pero me parece muy bien, porque ahora estás intranquila porque le habías mentido. Estarías mucho más tranquila contigo misma diciéndole la verdad. Ángel, ¿volverás esta noche? Si no vuelvo, te enviaré a quien me reemplace. El grillo. ¿Grillo? ¿Grillo? ¿Estás ahí? Ahí está. Con su guitarrita de juguete. Ángel. ¿Por qué cantan los grillos? Porque la noche está llena de música, Celeste. Y el grillo la pellizca. Te dejo y que tengas muy buena suerte con don Eduardo. ¿Sí? El señor Eduardo ya terminó y está en la sala esperándote. Ah, bueno, muy bien, ya voy. Grillo, cuídame el pañuelo de mamá, ¿eh? Bueno, me voy a llevar a Coquita. Así me ayuda y me da fuerza. ¿Cómo? Celeste. ¿A mí? Sí, sí, a las dos. Aquí. Aquí. Coquita. Sé valiente, Coquita. Tú no te preocupes. Pregúnteme. Sí, y voy a hacerte una pregunta. ¿Sí? Una pregunta que ya me tiene hasta la coronilla. Así, igual. ¿Qué hace este animal aquí? Y yo lo traje. Yo la traje a Coquita para que lo salude así. Así, ve, ¿sí? Con la patita. Bueno. ¿Por qué te sientas? Para hablar. ¿O por qué te sientas con el perro? La perra. Bueno, con la perra, con lo que sea. Bueno, porque si la perrita escucha, aprende eso. Me niego. ¿A qué? Me niego a darle lecciones a este animal sanguinario. Así que te la llevas a donde corresponde y vuelves. Sí, señor. Pero antes, yo quiero que Coquita lo salude a usted con la patita, ¿sí ve? ¡Ay, ah, no, Dios! Pues con la patita. Quedamos que con la patita, no con la lengüita, ¿no? Bueno, pero es un besito, ¿ve? Es que es muy dadivosa. Saluda con la patita. Con la patita, sí, ve. ¿Con qué iba a saludar? ¿Con un pañuelo? Claro, muy lógico. Bueno, permiso, ¿eh? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué ocurre? Hola, que cada vez que veo el teléfono me agarran unas ganas de llamarlo al padre Daniel. ¡Ay, Celeste! ¡Ay! Me pediste permiso para ir a la tintorería. Va, eso dijiste. Tintorería. Tintorería. ¿Hubo tal tintorería? Quiere decir que me mentiste. Ah. Así que... Celeste, hay muy pocas personas con las que puedes mantener una entrevista misteriosa. Eugenio, el padre Daniel, el chico del corralón. Muy, muy pocas personas. Pueden contarse con los dedos de la mano. Pero no fue ninguno de ellos. Ninguno. Entonces quiere decir que únicamente quedaría Laura. ¡Y! Ahora sí, siéntate. Ahora sí, ponte cómoda. Recibiste una carta de Laura, ¿no? Yo mismo te la entregué. Después no quisiste decirme
¿No quisiste contarme qué decía en ella? ¿Qué? ¿A usted le importa saber lo que dice la carta? Ahora no viene al caso si me importaba o no me importaba. Lo que viene al caso es que la recibiste. Muy bien, estás en el derecho de recibir una carta de Laura. Es más, tienes el derecho de recibirla y de no comunicarme qué decía en ella. Pero no tienes el derecho de mentirme. ¿Qué pasó? Ay, señor, es que a uno le tiran de la lengua y entonces uno lo dice. Sí, eso es precisamente lo que quiero que tú me lo digas. A ver, vamos por partes. Ella te citó para que se encontraran. Sí, señor. ¿Y le obedeciste? Sí, señor. ¿Quiere decir que se encontraron? Sí, señor. ¿Dónde se encontraron? Sí, señor. Sí, señor, no, señor. Ahora tienes que decir dónde se encontraron. No, sí, señor. En la confitería. ¿Qué confitería? Así y así. ¿Así? ¿Y así? Sí. ¿Y la leche chocolatada? Así. Dime una cosa. ¿Por qué no me dijiste que ibas a verla? Y es que, señor... Señor, mire, si yo iba a encontrarme con Laura y yo se lo decía a alguien, si alguien iba a seguirme, iba a saber dónde iba a estar Laura. Y Laura me decía en la carta que me mandó, si alguien te sigue y si alguien me encuentra, no te voy a hablar más en la vida. Ah, entiendo. Así que se encontraron en una confitería. Sí, señor. ¿Y ella te dijo dónde está viviendo? No, señor. ¿Pero tú se lo preguntaste? Sí, señor. ¿Y ella te contestó? No, señor. ¿No, señor? Sí, señor. ¿Qué tengo en la casa? ¿Un lorito? Pero no es verde, es celeste. Ah. Celeste. Celeste, ¿no te explicó por qué se alejaba de nosotros? Es que quiere estar sola. ¿Y no te explicó por qué quiere estar sola? No, señor. No me causa gracia, ¿eh? Estamos tratando un asunto especialmente serio. ¿No te explicó? No, señor. Me dijo que tengamos paciencia. Y te dijo cuándo volvería. Y no vuelvas a hacerme el lorito, por favor, ese de... Dentro de poco tiempo. Digo, ¿puedo preguntarte de qué hablaron? Y que yo la extraño a ella y que ella me extraña a mí. Ah, qué bien. Y yo digo una cosa, ay, 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 qué lástima. ¿Qué lástima de qué? Y éramos tan bien. Y ahora usted justamente ahora se pone a fumar. Sí, sí. Y eso que no estoy nervioso. Yo digo una cosa, Celeste. Ella quiso saber qué pasaba aquí, en la casa, en la familia. Sí, me preguntó por todos. ¿Te preguntó por todos? ¿Y no te preguntó por alguien en particular? ¡Claro! ¡Ah, qué bien! ¿Y por quién te preguntó en particular? Por Coquita. Celeste, ¿tú le hablaste de nosotros? Sí, claro. Sí, yo le hablé de Irma, que está estudiando para el examen, sí. Del señor Emilio, que sí. Se fue de viaje, de Felipe y de Rogelio, que se pusieron de novio. Sí, está bien. ¿Y de quién más le hablaste? A ver, déjeme pensar. Rogelio, sí, de Rogelio, Felipe, Emilio y Emilio Irma. Y usted. Ah, ¿y qué le dijiste? Y... que ahora fumo mucho más que antes, ¿sí? Pero que fumo mucho, pero eso es lo único que tenía que decirle. No tenías otro tema. Sí, claro, por supuesto. Que la señora Gladys se curó. Ah, le contaste que la señora Gladys se curó. Eso. ¿Y hizo algún comentario al respecto? Sí, se puso muy contenta. Ah. Qué bien. Se puso muy contenta. ¿Y dijo algo más que tuviera alguna importancia? Lo que le conté.
Perfectamente. Es todo lo que quería saber. Señor, usted está enojado porque yo le dije que iba a ir a la tintorería y no fui a la tintorería. No. Tenías que cumplir con la palabra empeñada a una amiga. Hiciste perfectamente. Celeste, por favor, Celeste. Discúlpeme. ¿Hola? ¿Familia Los Amena, sí? Ah, buenas noches, señora. ¿Cómo está? Mi amor, sorprendida de encontrarte levantada a esta hora. Es que don Eduardo y yo tuvimos una conferencia. Ah, ¿puedes comunicarme con él? Sí, señora. Ah, querida. Te lo dije antes y te lo repito ahora. Te encuentro muy linda. Ah, muchas gracias, señora. Discúlpeme, señora, ¿eh? Don Eduardo, sí. Y la señora Gladys, sí, que habla con usted. Déjame, y me dijo que estoy, bueno, mucho más linda que deja, antes, ¿sabes? Me deja pasar una vez por todas. Digo, ¿por qué llamará tan tarde? Te acuestas. Sí. Te acuestas, por favor. Sí. Hola, ¿eh? ¿Pasa algo? Pasa que quiero agradecerte la noche maravillosa que he pasado en familia. Por favor, estuviste aquí, quiere decir que esta noche te pertenece. Nada tienes que agradecer. Durante meses viví confiada que veía cuando abría los ojos la pared de enfrente. Sí, pero hoy ha sido todo tan distinto. Ese calor de familia, no hay nada que pueda compararse, Eduardo. Claro. Me hizo mucho bien. Bueno, me alegro. Y sobre todo si una piensa en una cosa. ¿Una cosa? Que esa será la vida en común que tenga cuando nos casemos. Mira, ¿acaso hayas encontrado a Liliana un poco reticente? La encontré encantadora, hecha una señorita. Eso sí, extrañé la presencia de Emilio. Sí. Él siempre ha sido tan grato conmigo. Es que la ausencia de Emilio empieza a intranquilizarme, sobre todo porque no tenemos su dirección exacta y uno no puede comunicarse con él en caso de necesitarlo. Ay, mi amor. Que de eso no se entere Elena. ¿No tendrá algún amorcito por allá? Ay, pero Gladys, los chicos a la edad de Emilio siempre tienen un amorcito por allí. Bueno, eso no suena muy alentador para Elena. Y bueno, ¿acaso tu hija no dice siempre que es tan liberal y tan amplia? Comprendería. Cuando nuestro amor está en peligro, nosotras no comprendemos nada. Y ahora te dejo porque no quiero molestarte más, ¿eh? Es muy tarde. Pero qué tontería, tú nunca me molestas. Simplemente necesitaba volver a decírtelo, lo bien que lo pasé. Dime, ¿no sentiste ninguna molestia? Pero imagínate, es la primera vez que salgo. Sí, un poco de cansancio. Claro. Pero un cansancio lindo. Hasta mañana, querido. Y otra vez, gracias. Hasta mañana. Don Eduardo, yo no sirvo para eso. Celeste, me dijo Irma que querías verme y que le paso trajese la carta. Ah, sí, siéntate. Que me siente. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para que me leas la carta de Felipe. Pero si tú misma la dictaste. Ah, ¿y con eso? Bueno, ¿con eso qué? ¿Con eso? Tú ya conoces el contenido de la carta. Ay, Rogelio, tú no sabes. Mira, uno primero tiene que escribir la carta, ¿no? Sí. Y después escucharla para corregir los errores, ¿no? Ah, o sea, claro, para claro. Agregar algo o sacar algo. Ah, claro, sí, entonces, para mejorarla, claro. Exacto. A ver, espérate, no empieces, déjame arreglar. Ahí está. Bueno, empieza. Ahora sí. Va. Sí. Veamos. A ver, apreciable señorita Felipa, estoy con gran angustia por su trágica resolución. Resolución. Estábamos citados en la confitería y después de larga vigilia, usted no vino. Hecho este último que desojó mi corazón. Después, sobrellevado por el dolor, la llamo por teléfono y usted me dice de todo y me cuelga, aumentando así mi exilio. No,
No entiendo el drama que usted observa. Tengo la conciencia tranquila y el desprecio con que me desdeña me perjudica el alma. Ay. Quisiera que hablásemos frente a frente. Le envío el presente coloquio. Está muy bien, Celeste, esto de coloquio. Esto está muy bien, el coloquio. Sí, sí, sí. No, quería decirte que esto de coloquio me gusta. Me gusta. Bueno, repito, te envío el presente coloquio por intermedio de Celeste, criatura admirable y servicial. Ay, eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Y espero que todo se aclare y que nuestro firmamento quede sin nubes. La saluda atentamente con su amor sacrosanto, Rogelio. Bueno, a mí me suena muy bien esto. ¿Viste cómo eso? Rogelio, eso ahí le suena hizo, eso. Sí, hizo remata. Bueno, muy bien. Bueno, no hay que sacar nada, no hay que poner nada. ¿Está bien? Que ahora la guardas, la cierras y me la das. Bueno, muy bien. ¿Y te la doy para qué? ¿Cómo para qué? Para que mañana yo se la lleve a Felipa. Ah, claro. Lo que pasa es que todo esto me pone tan torpe realmente que... Ahí está. Acá está. A ver. Es una carta maravillosa, ¿eh? Capaz de conmover a un horno de ladrillo. Sí. La verdad, Celeste, nos ha salido perfecta. Nos ha salido perfecta. Sí. ¡Aramos! Dijo el mosquito. Y el mosquito estaba en la oreja del buey. Sí, tienes razón. La verdad que sin tu ayuda no sé qué sería de mí. Muchas gracias, Celeste. Hasta mañana. Que duermas bien. Gracias, igualmente. Gracias. Ay, ojalá que resulte esto de Felipa. Ay, pobre Felipa. ¿Cómo se viene aquí? Ay, Dios mío, por favor, que resulte esto de Felipa. Bueno. Buenas noches, hasta mañana. Gracias. Que descanses bien. No sé, pero es que la ópera no me gusta mucho. Ay, sí, es tan aburrido. En cambio, el ballet sí, el ballet me encanta, me gusta con locura. Perfecto, entonces, mañana salimos los tres a ver ballet. Ay, yo me anoto, ¿eh? No sé si Laura también. Sí, a mí me gusta. Esa es una buena noticia. Pero eso sí, ¿vamos a cenar antes o después del teatro? No sé, me da igual. Ay, yo prefiero antes, ¿eh? Porque madrugo. Perfecto. Entonces, mañana a las 8:30 de la noche las paso a buscar. ¿Me van a hacer esperar mucho? No, yo soy muy puntual. Ay, querida, serás la única. No importa. Pueden hacerme esperar todo lo que quieran. Cuando uno recibe una noche como esta, tiene que pagar. Ay, nadie te la cobra. No importa. Yo la pagaré igual. Adiós, Laura. Hasta mañana. Buenas noches. Contenta, es una linda invitación. Uh-huh. Cecilia. Sí. Por favor, dime, ¿de dónde vas a averiguar lo de Eduardo? Ah, paciencia, querida. Ya empezó a trabajarme la imaginación. Thank you.
ahora me voy y me quedo con esta angustia. La mala cara se la debo a Rogelio. Y que cada vez que lo nombro parece que mordiera un limón. Bueno, muy bien. Tu limón te ha mandado esta carta. Ay, Lela, es una carta morrocotuda. De modo que Rogelio me ha mandado una mea culpa. Eso. Muy bien. Entonces a esta mea culpa hay que abrirla con cuidado. Eso mismo. Abrir el sobre prolijamente. Sí. Cosa que no se estropee. Eso mismo. Muy bien. Retirar la carta. Dame eso. Y hacer esto. ¡Felipa! ¡Felipa, pero Felipa! ¿Qué haces? Siempre escuchas una cosa, Felipa. Estoy respondiendo a la carta de Rogelio. ¡Felipa, pero Felipa! ¡Esta es mi respuesta! ¡Ay, Felipa! ¿Pero cómo me haces? ¿Pero cómo me haces esto? Esto no puede ser. Para eso me has hecho perder tanto tiempo dictándosela. ¡Ah! ¿De modo que tú se la dictaste? Entonces quiere decir que me traicionas. ¡Felipa, que no te traiciono! Sí, señora, me traicionas. Ay, me traicionas. Porque cuando en este momento trágico de mi vida un sátiro se burla de mí, tú en vez de estar así conmigo, estás así con él. Felipa, yo no estoy así ni contigo ni con él. Yo estoy así con el que tiene la verdad. Y ¿ah, en este momento tiene la verdad? De modo que él tiene la verdad. Retírate. Felipa, pero Felipa, escúchame. De modo que tiene la verdad y anda por allí desparramando novias. Pero, Felipa, Rogelio dice que la única novia, la verdadera novia, eres tú. ¡Miente! ¡Ay, Felipa! Pero, Felipa, si no has hablado con él, él no te ha dicho, él no te ha explicado, ¿por qué no dejas que te explique? ¡No! ¡No voy a escucharlo mentir! Pero, Felipa, ¿por qué no se encuentran en la confitería, eh? Se encuentran... ¡Ni en la confitería, ni en la panadería, ni en la verdulería! ¡Porque miente! ¡Miente! ¡Miente! ¡Ay! Pero, mira, escúchame una cosa. ¿Acaso tú no me diste una carta para que yo le dé a Felipa? Sí. Bueno, yo se la di. Sí. Y ella me dio la respuesta. Ah, bueno, pero la respuesta, ¿por qué no me la diste cuando salíamos del colegio? O en todo caso, adentro del automóvil. No, es que no es exactamente una respuesta para que yo te dé en la calle o adentro de un coche. Ah, bueno, dame la respuesta, vamos, Celeste. Sí. ¡Amoso! Sí, no, deja, ¿Por qué? ¿Pero por qué? No, dejemos la leche chocolatada para después. Ahora la respuesta, vamos, Celeste, por favor, que tengo los nervios. Bueno, espérate. Bueno, sí, espérate, que saco el sobre. ¿El sobre? ¿Entonces me escribió? Sí, pero quédate. Qué suerte. A ver. Aquí está el sobre. Ahí está, dame. No. Momentito. ¿Pero por qué momentito? ¿Por qué Celeste? ¿Qué? Tengo más nervios. Bueno, pero espérate, porque si no, no te puedo... Dame. Rogelio. Sí, Celeste. La respuesta... Sí. Es esta. ¿Qué? ¿Cómo? La respuesta es... ¡Es esta! ¡Oh! ¿Hola? Hola, Eugenio. Le habla Rogelio. Ah, ¿qué dice, Rogelio? ¿Y qué tal? ¿Cómo anda ese noviazgo? Bueno, precisamente de eso quiero hablarle. Oiga, Eugenio, necesito ayuda. Y bueno, ¿cuánto necesita? No, se trata de plata. Ojalá fuera eso. Eugenio, es algo mucho más grave. Pero mi amigo, no me asuste. ¿Qué es lo que le pasa? Mire... Yo no puedo decírselo por teléfono porque es algo personal y privado. Dígame, Eugenio, ¿usted y yo no nos podemos encontrar para charlar? Pero cómo no, Rogelio. Dígame dónde y cuándo. De acuerdo, sí. Está en la confitería esperando para encontrarse con Felipa. ¡Con Felipa! ¡Ay, eso mismo! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Ay, Santa Rita! ¡Ojalá que se arregle! ¿Sabes una cosa? Yo tuve que venir en el micro del colegio porque Rogelio se quedó en la confitería. No, nada. Te preparo café con leche y después me cuentas. Bueno, mejor. Toma, llévame. Pero Celeste,
¿Qué ha pasado? Ay, señor, usted no sabe, usted no se imagina. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Ay, Rogelio y Felipa, usted no sabe lo que ha pasado entre Rogelio y Felipa. Pero Celeste, tengo pocas cosas en qué pensar como para que deba preocuparme por lo que pasa con Rogelio y con Felipa, por favor. Pero claro, señor, señor. Usted tiene que preocuparse por las cosas que pasan en la familia, ¿no es cierto? No, ellos no son de la familia. ¿Yo no soy de la familia? Naturalmente que sí. Naturalmente. Bueno, señor, entonces yo le cuento lo que pasa en la familia, lo que pasó entre Rogelio y Felipa. Así usted no se queda con esa angustia. No, no, no creo que pueda quedarme con ninguna angustia, pero al fin de cuentas, ¿qué pasó? A ver. Ay, señor. Sí, sí. ¿Qué pasa? Rompieron. A nadie. ¿Yo? A nadie. A nadie. Una tumba. Eso mismo. Claro, señor, usted se morirá de ganas por conocer los detalles, ¿no? No, yo no voy a morirme, son cosas de ellos. Los novios rompen, después se reconcilian. Que se arreglen, yo... Ah, no. Una tumba. Ah, no. Usted no me puede decir que se arreglen, no. ¿Y por qué no puedo decírtelo? Porque, señor, usted tiene que intervenir. Sí. No, yo intervengo únicamente en mis cosas. Y bueno, estas son sus cosas, señor. Señor, yo me preocupo mucho por su salud. Ah, ¿mi salud? ¿Pero qué tiene que ver mi salud con eso? Espere, yo le voy a explicar bien. Sí. Si Rogelio se pelea con Felipa, ¿no es cierto? Rogelio se queda muy preocupado. ¿Cierto? Bueno, sí, pero te repito, eso que tiene que ver con mi salud. Y bueno, espere, yo le voy a explicar. Si usted no tiene voluntad de manejar el coche, ¿quién lo maneja? Rogelio, ¿no es cierto? Sí, Rogelio, pero no entiendo. No. Usted no me puede decir que no entiende. Usted no me lo puede decir, don Eduardo. Usted no me puede decir, no entiendo. Sí, no puedo decírtelo. No entiendo qué tiene que ver Rogelio con mi salud. Ay, señor. La gente que maneja un coche y está preocupada por una cosa, se distrae y ¡chaf! Choca. Celeste. ¿Qué? Tengo que trabajar. Ah, no. Por favor, ¿eh? Ah, no. Con lo que está pasando, usted no me puede decir que tengo que trabajar. Yo. Tengo que trabajar. Yo puedo, señor, decirte lo que se me ocurra. Enriqueta, ¿pasa algo? Sí, señor. Tenía que tratar cierto tema con Celeste y con Irma. Ah, sí. Celeste ya se desocupa. Espera en su habitación. Celeste. ¿Qué, señor? Ya has oído, ¿no? ¿Qué, señor? Te esperan. Así que... Ay. Señor. ¿Qué? Usted me tiene que prometer una cosa. ¿Qué cosa? A ver. Que usted se va a poner en el medio de Rogelio y de Felipa y va a intervenir para que sea mío. ¿Ve? Eso es el cigarrillo. Espere. Espere, señor, que yo... No es el cigarrillo. Yo no me ahogo. Yo no me ahogo porque fume. Yo me ahogo porque la indignación me quita el aire. Yo que hable con Rogelio y con Felipa. ¿Pero cómo se te ocurre que yo pueda actuar de intermediario entre una pareja de enamorados que se ha tirado los platos por la cabeza? ¿Pero quién me ve a mí haciendo de cupido, eh? Con dos alitas y el arco y la flecha. Por favor. Oh, ya. ¿Usted también sabe manejar el arco y la flecha? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Cuántas cosas que sabe! No sé, pero hay una cosa que sé. ¿Qué cosa? O mejor dicho, dos cosas. ¿Cuáles? Una. Sí. Que te están esperando. Y dos. Que aquella es la puerta. Es allá. Allá y doblando. ¿Eh? Así que... Ajá. Lo único que me faltaba... Señor. Hacer de cupido. Señor. Con el arco señor, y la flecha. Señor. Yo creo que con una... miajita así de chiquitita. Una miajita así de chiquitita de voluntad. Así, así para allá. Así. ¿Eh? Sí. Para allá. Para allá. Estúpido, con el arco y la flecha. ¡Por... ¡Señor! ¿Qué? ¡Señor! ¡Ay, me asusta! ¡Señor! ¡Celeste! ¡Usted no sabe, señor! ¡Señor, usted con un poquitito de... ¡Te vas! Señor. ¡Te vas, por favor! ¡Te vas! ¿Me voy? ¡Sí! ¡Me voy! ¡Me voy!